Nosotros desde la universidad, distintos equipos y en forma interdisciplinaria, hemos venido trabajando durante más de 20 años en esta zona. Y en los últimos años hemos creado un nuevo proyecto que tiene otra finalidad y que tiene otro formato también, que es un proyecto de extensión que está destinado sobre todo a trabajar de manera conjunta, participativa, con la comunidad de Copacabana para generar, pensar, generar e implementar algunas políticas que mejoren la vida de la gente, la vida cotidiana de la gente que vive hoy ahí y sobre todo que permita que los jóvenes permanezcan residiendo en el lugar, porque como generando nuevas fuentes de trabajo, alternativas que puedan favorecer que se queden en el lugar. Copacabana es un pequeño poblado de las sierras de Córdoba. Está ubicado al noroeste provincial, en el departamento de Ischilín, a solo 2 horas de la ciudad de Córdoba. El pequeño poblado está enclavado en un valle poblado hace más de 6.000 años, donde se mezclan rastros de los pueblos originarios, de la colonia y de la vida actual de los pueblos campesinos. La población de esta pequeña y pintoresca localidad es de alrededor de 300 habitantes. Se caracteriza porque tanto hombres como mujeres realizan una actividad común, la artesanía con tejido de la palma caranday. Esta palma es un árbol típico de la región, cuya explotación sustentable es un saber heredado y compartido por todos los pobladores. Hoy, los vecinos de Copacabana, con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, han constituido la Asociación de Campesinos Artesanos de Copacabana. Y desde aquí, a través del proyecto Nunzacat, invitan al visitante con una propuesta turística distinta: conocer su trabajo, su cultura, sus paisajes y sus tradiciones. Yo soy Enrique Cáceres, soy nacido y criado en la zona de aquí, soy casado, tengo 6 hijos, soy artesano y productor. Mi mamá me enseñó a tejer desde los 6 años. Bueno, yo soy Susana Correa, soy nacida aquí en Copacabana y vivo acá. Tengo 8 hijos y en la cual soy artesana de aquí de la zona. A mí me enseñaron a tejer unas vecinas, unas amigas mías. Yo tenía 10 años cuando ella me enseñó a tejer porque mi mamá no sabía. Y bueno, yo esto les enseñé a mis hijos a tejer. Desde 5 o 6 años ya les enseñé a tejer. Yo soy Chichi Carrizo, vivo aquí en Copacabana, digamos, en el paraje del Arroyo, y soy un artesano, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si viene por enseñanza o viene ya por tradición de que uno teje, digamos, de naturaleza. Porque mi viejo sabía tejer y entonces, bueno, de ahí, o sea, yo lo aprendí, digamos, tejiendo y lo que me enseñó fue a hacer las cosas bien, a ver los errores que yo tenía y decir, entonces teje así, ¿no es cierto? Pero lo agarré y le agarré cariño, digamos, al tejer. Lo central, lo importante del proyecto es que este tipo de turismo, que es rural y comunitario, logra que los beneficios del turismo queden en la comunidad. Es la misma comunidad que se organiza para brindar los servicios y presentar los bienes culturales que ellos tienen en su comunidad. ¿Qué hacemos nosotros de la universidad? Facilitamos, apoyamos en capacitación, hacemos los acuerdos o todo lo que haya que hacer de gestiones en la ciudad, promovemos que los artesanos vengan a Córdoba y vendan sus productos, vamos a la localidad y trabajamos con la comunidad haciendo tareas de concientización, de definición de circuitos turísticos y todo lo que tenga que ver con esto. La Asociación de Artesanos surge por intermedio de unos ingenieros agrónomos que
hace muchos años ya que vienen trabajando con nosotros. Vienen por intermedio de la universidad y ellos los llevan la inquietud a tratar de formar un tipo cooperativa, una asociación, digamos, de vecinos, artesanos, digamos. Entonces, bueno, juntamos a algunos vecinos y estamos logrando a trabajar juntos. De través del grupo de artesanos que estamos de la asociación, brindamos también una guía de turismo, donde hay unos paisajes muy lindos, hay pinturas indígenas, que tenemos una iglesia hermosa, un río, unas cuevas de indios, que son muy lindas para el turismo. Y recibir a la gente y mostrarle mi artesanía, lo que yo tejo, mi casa, y de ahí compartir con los otros integrantes que están. Los problemas que tiene Copacabana, que a pesar de su belleza y su riqueza tanto ambiental como histórica, es muy poco conocido a nivel del territorio. O sea, se conoce Carlos Paz, se conoce Cosquín, se conoce Mina Clavero, pero muy poca gente sabe que Copacabana existe y lo que puede brindarle a la persona que demanda un servicio turístico. Una de las cosas que podemos plantear como demanda es que la gente vaya y los visite. Hay un blog de la asociación que está publicado también en la página de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay como mapas para llegar, teléfonos para avisar que uno va a ir. Bueno, eso es una demanda de la más importante. O sea, que sean reconocidos como una comunidad importante dentro de la provincia de Córdoba y que lo que ellos producen como servicios turísticos, artesanía, alimentos, el resto de la población acceda. De la mano de los pobladores de Copacabana, en el próximo bloque conoceremos más acerca del trabajo artesanal y de la belleza natural que ofrece este pequeño poblado de las sierras cordobesas. Una de las fortalezas más grandes de la zona, además de su historia y un paisaje espectacular, es la artesanía en palma que hace gran parte de su población. Es una artesanía de muchísima calidad, autóctona, que utiliza recursos locales para hacerse, es una cestería y tiene que difundirse y comercializarse. Eso es una de las fortalezas, lo fuerte más grande que tiene este proyecto. Y la artesanía nuestra es con la palma caranday, que se hace varias cosas. Portatermo, carteritas, paneras, costureros, floreros, centromesas, posapavas, posafuente, muchas cosas. El punto es uno solo, el mismo, nada más que diferencia en el sentido de que puede ser grueso o entrefino o fino. Yo el tejido que más trabajo es el tejido de entrefino. Y yo estoy haciendo acá un comienzo de la base, digamos, de abajo, de un canasto para poner ropa. Este es ancho, o sea, palma ancha para avanzar, porque se hace alto, se hace de 40 de base abajo, ¿no es cierto?, por 60 de alto. La medida que uno saque para qué cosas, se la diferencia por la anchura del lazo, que digamos que esto se llama lazo, lo que uno teje, y el que va uno apretando le llama relleno. La forma de hacer la artesanía en palma caranday que tiene gente de Copacabana es único de ellos. Hacen un punto en el cual el relleno también es de la fibra de palma caranday.
cosa que en otras regiones del país también se trabaja el palmo caranday, pero con otra técnica, otra forma de elaborar el leño. Para venir a buscar el material de palma, digamos, para hacer las artesanías nuestras, tenemos que tener pensado más o menos dónde conseguir palma buena. Así que nosotros ya vamos directamente al palmar, que supuestamente hay palma linda. Y la buena viene a ser la palma dócil, para poder trabajar nosotros y hacer las piezas que hacemos. La que seleccionamos es la del centro, la palma buena, digamos. No daña la planta. No, es una planta que digamos, tiene muy mucha vida. Incluso les pasa el fuego y se queman y al tiempo nomás ya están con hojas de vuelta. Tiene una capilla colonial de muchísimo valor, tiene un cementerio colonial, tiene algunas casonas de origen colonial, más toda una arquitectura rural de mucho valor. Y a eso se le suma un patrimonio natural de mucho valor, que es el paisaje, fundamentalmente dominado por las palmeras y otra vegetación autóctona de algarrobos, espinillos, quebrachos colorados, en un ambiente de sierras, es también muy bueno, y con un río, con agua cristalina, que es el río Copacabana. Este es la Sierra Copacabana, digamos, ¿no es cierto? Todo el frente, que viene desde la punta de allá de la sierra, y la sierra El Pajarillo, Ongamira, y de ahí viene y baja. Allá atrás del cerrito aquel que se ve, digamos, ahí está Cruz Leje. Y esta punta de Salina que se ve acá dice que pertenece ya a la provincia de La Rioja. O sea que acá es el medio límite, Catamarca, Córdoba y La Rioja. Esa es la sierra, ¿no es cierto?, de la Salamanca, que se le llama, ¿no es cierto?, donde hay un hueco, que tiene una historia que me la contó mi abuelo, ¿no es cierto?, que es una cueva dentro de la sierra, que está, ¿no es cierto?, y supuestamente ahí dicen que el diablo enseñaba a tocar la guitarra. En el territorio existen, por ejemplo, pictografías, petroglifos, antiguos pueblos de indígenas, de los cuales quedan los cimientos. Es un lugar único a nivel de riqueza arqueológica en la provincia de Córdoba, y está muy poco explotado. La idea del equipo de la universidad es que esa riqueza sea aprovechada en virtud de turismo por la misma gente, y no por agentes externos que, en definitiva, bueno, generan turismo, pero el negocio se va afuera de la comunidad.
Esta piedra supuestamente es el mapa de que se organizaban los indios. La piedra sí es que puede tener marcados los caminos, eso, todas las tarjas que uno se llama acá, ¿no es cierto? O es la pedanía de cada circuito, de cada indígena que estaba. Es uno de los lugares más antiguamente ocupados por las comunidades humanas en el territorio cordobés. Tiene fechados por carbono 14 que demuestran que había población indígena desde 6000 a.C. Eso es muy importante y ha habido continuidad en la ocupación de gente viviendo desde esa época hasta la actualidad. O sea, tiene una historia de ocupación humana riquísima. En el bloque siguiente, nos adentraremos en las leyendas ancestrales de la zona, narradas por los propios habitantes de Copacabana. No hay un pueblo, sino que son casas dispersas. Lo que más nuclea son las escuelas que hay también rurales. Ha tenido una deficiencia crónica de transporte, una deficiencia muy marcada en cuanto a los circuitos de comercialización de lo que producen. A veces la unidad productiva no alcanza, o sea, la familia no alcanza a generar la suficiente cantidad de ingresos como para mantener a toda la familia, y eso hace que algunos jóvenes, muchos, se vayan y busquen sus horizontes en las ciudades. No a veces por una iniciativa propia, por un deseo, sino porque las circunstancias lo llevan a eso. Copacabana es un pueblo que tiene una gran profundidad histórica. No se sabe cuándo se fundó, de hecho está ahí desde siempre, digamos. Esto le da a su cultura una gran riqueza, ya que tiene una serie de leyendas y creencias y prácticas que son muy interesantes de conocer y comprender. La zona es muy rica en historia, o sea, estaba el Valle de Nunzacate, estaba poblado por decenas de pueblos agrícolas antes de la conquista española, y bueno, la gente que vive en ese territorio, muchos son descendientes de esos grupos, y muchas de las actividades que realizan tienen que ver con esa cultura. La piedra que lloraba. Había en un lugar la hija de un indio que era muy bonita. Cuando llegaron los españoles, ella se enamoró de un joven español. Ni los padres de ella ni el resto de los españoles aceptaban esta situación. Ellos se querían tanto que al atardecer se encontraban. En la historia que conozco de la piedra llorona es la que me contó mi tía hace muchos años. Dice que sabía haber dos clases de tribu, y que una de la tribu se había puesto novio con la de la otra. Y los padres no querían que la chica esa anduviera novia con la muchacha de la otra tribu. Entonces cuando venían pasando para este lado, la chica vio la piedra esa que decían que ahí donde se marca, que es como una puerta, que la chica entró ahí, que era una chica muy bonita. Cuando la chica queda adentro, ella se larga y llora porque se ve encerrada ahí. Y por eso dice que le pusieron la piedra que llora. Ser reconocido por la nación y ser incluido dentro de la red argentina de turismo comunitario es un hecho importantísimo, el único de la provincia de Córdoba, y creo que es un mérito de este trabajo. Bueno, ya ha habido contingente de turistas, algunos importantes, tipo dos colectivos con
cerca de 60 personas, que generan en ese lugar un impacto de ingreso de recursos económicos, tanto en alimentos, compra de artesanía, el pago de los guías. Nosotros tenemos mucho entusiasmo desde el lado de los extensionistas. Como universidad, en términos generales, nosotros tenemos la responsabilidad social de estar atentos y responder cuando hace falta y si no, acudir sin que nos llamen para colaborar en cualquier problemática social, en este caso concreto en la emigración de los jóvenes que se van de sus lugares. Entonces hay que buscar este tipo de propuestas conjuntas para resolver estos problemas en términos generales. En especial, en particular, inclusive en lo personal para mí, es importante continuar trabajando en lugares donde se han hecho proyectos de investigación. Hay que permanecer en los lugares y continuar apoyando porque en el trabajo de campo se crean muchos vínculos y esos vínculos hay que irlos creciendo, madurando y haciendo nuevos proyectos con la comunidad. Según un estudio realizado en el Gran Córdoba, más del 50% de los niños de 6 a 12 años no tiene hábitos de lectura y casi un 10% no asiste a la escuela primaria o cursa en un año inferior al que le corresponde a su edad. Para ayudar a mejorar esos índices y evitar el fracaso escolar de los alumnos del primario, estudiantes de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Nacional de Montserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano llevan adelante desde hace 4 años el proyecto de extensión Punto de Encuentro. A partir de esta propuesta, realizan tutorías voluntarias en lengua y matemática en las escuelas Mariano Moreno y Roque Sáenz Peña. El conocimiento de la situación educativa de la escuela primaria, la necesidad de articular con la escuela secundaria y también básicamente darle oportunidad a los alumnos de la escuela secundaria de que puedan proyectarse en la comunidad y darles la posibilidad de que estos valores de solidaridad, de respeto, de compromiso pudieran ser puestos en acción. Tienen durante la primera etapa del año instancias de formación, para lo cual contamos con la colaboración de distintas cátedras de nivel de grado universitario, 2 materias de la carrera de Ciencias de la Educación. Contamos también con el apoyo de la Facultad de Psicología, específicamente la Cátedra de Psicología Clínica. Preparan a los chicos para el desempeño de este rol de tutor, que no es fácil. Ellos también son estudiantes y de pronto necesitan posicionarse desde otro lugar. Articulamos con el programa Solidaridad Estudiantil un taller de registro y sistematización de experiencias. Articula
muchas cosas y muchos niveles y muchos ámbitos. Por un lado, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel universitario. Por el otro lado, el ámbito, en este caso, es el ámbito público. Articula también distintas edades, porque hay niños, hay adolescentes y hay adultos. Y por el otro lado, es una manera de relacionar los tres pilares de la universidad: la extensión, la formación o educación y la investigación. Las actividades las proponemos nosotros, llevamos cosas puntuales y particulares y adaptadas para cada grado y para cada situación en particular. Que lo académico es una excusa para poder, a través del vínculo y de lo afectivo, poder revalorizar lo que es la educación y poder ingresar de otra manera y por otras puertas a lo que son los ámbitos estructurados y formales, como es escuela primaria, escuela media y escuela y universidad. A partir de este año, la demanda que surge de parte de las escuelas es poder contar con apoyo escolar también dentro de las horas de clase. Estamos encontrando chicos que están en cuarto, quinto grado, que no saben leer y escribir, chicos que no saben sumar y restar, por lo tanto, los contenidos que tienen que ver con cuarto y quinto grado no están dando respuestas a las problemáticas que los chicos encuentran, de modo tal que necesitamos también adaptar contenidos por ahí de segundo, de tercer grado para trabajar con estos niños. Desde que las tutorías se pusieron en práctica en 2008, más de 300 estudiantes de los colegios preuniversitarios participaron de puntos de encuentro y asumieron el compromiso de ayudar a estudiar a niños de primero a sexto grado. Esta experiencia de vinculación con la comunidad también es un proceso de aprendizaje para los alumnos de las escuelas medias de la UNC. Los tutores de años anteriores nos han contado que a partir del punto de encuentro han entendido cuál es el rol del docente, porque de alguna manera se han corrido del rol de alumno y pueden vivenciar otras circunstancias y otras situaciones. Por allí también despierta interés y vocación, o afirma alguna tendencia y alguna elección de una determinada carrera, por ejemplo, pero deja muchas cosas, sobre todo a nivel afectivo, en ese sentido, y toman un mayor interés y una mayor conciencia del valor y la importancia que tiene la educación y la presencia y continuidad de una figura delante de un niño. Es un encuentro de saberes, un encuentro de historias, en realidad es un encuentro de seres, donde el espacio lo estamos construyendo de manera compartida. Se borran un poco las diferencias y adquieren predominancia todas las cosas que uno puede aportar, que algunas serán del orden del aprendizaje formal y otras de la experiencia cotidiana y de la vida. Desde hace 4 años, estudiantes de los 2 últimos años de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano brindan apoyo escolar en matemática y lengua a los alumnos de la Escuela Primaria Mariano Moreno. A partir de estos encuentros, los niños tutorados no solo mejoran su rendimiento escolar, sino su autoestima y la relación con sus compañeros. Cuando vinieron los integrantes del Manuel Belgrano, vinieron a ofrecernos este proyecto, vimos las necesidades que había dentro de la escuela, que son más que todo para evitar el fracaso escolar. Estuvimos realizando un diagnóstico en todas las áreas
y vimos que con los tutores podríamos conseguir un avance en todos los niños que tuvieran mayores dificultades, sobre todo en matemática y en lengua. Nosotros nos presentan este proyecto, el que quiere se convoca, se inscribe en la lista y empieza un proceso que es de observar las clases. De acuerdo a todo lo que habíamos observado, y bueno, algunas tomas de notas y de cómo veíamos que participaban los chicos, la relación que tenían con los seños, empezamos a trabajar, o sea, con los chicos en el segundo cuatrimestre. Nosotros nos preparamos con la tutoría primero con psicopedagogas, que nos fueron explicando más bien cómo es el trato con los chicos y más cuestiones de cómo hay que contenerlos, todo eso. También hicimos dos encuentros con el Montserrat, una vez acá en el Belgrano y otra vez en el Montserrat, que bueno, pasaron videos y también nos explicaron un poco cómo tratar a los chicos. Y con el tema de qué contenidos damos, hablamos un poco con la maestra y también, bueno, vemos la carpeta de los chicos y de ahí sacamos el contenido. Estamos trabajando con sexto grado nosotros. Le está costando mucho lo que son las fracciones y las divisiones. Multiplicaciones y divisiones los enseñan, no sé, cuarto grado y los chicos no se acuerdan ni las tablas. Y hay que repasarlas y repasarlas. A medida de cada encuentro nos vamos acercando más, preguntándoles también cómo le está yendo aparte del cole, ¿no? Tener como más un acompañamiento con ellos. Preguntarles aparte del cole cómo le está yendo con todas sus cosas. Los chicos con nosotros se distienden. O sea, al ser, no sé, porque nosotros no les estamos exigiendo nada. Capaz que ellos sí, en cierto punto, de que los tratemos bien, solamente es eso, digamos. Se enojan solamente no si les enseñas mal, no si no entienden. Capaz que se envuelven un poco, sí, si les cuesta mucho algo y no les sale, pero se enojan cuando los tratas mal, cuando no les prestas atención o no los escuchas. Ahí tenés 14 50. ¿Tendré 50? ¿Cómo harías para ir a no. Aproximadamente no. Está cerca. A ver, dame un ejemplo, voy a poner mitad. 3 por 3, 45. 3 por 4, 45. Yo te contesto, tal. Haceme el problema. 3 por 6, el problema es 15 más 3 más 9. La que no sabe cuánto es la mitad 7, de... El brazo está en 5 más 7. Un número. 14 y 16, por ahí puedes. Si se te complica mucho, agarraste 10 por un lado. Mira, 14 es 10 más 4. Es fácil para mí. Entonces puedes separar 10 y dividir 10 en 2 y después los 4 los dividís en 2. Sumas y te queda 14 dividido 2. Estamos en 2. Entonces, 10 dividido 2, ¿cuánto es? ¿Te acordás? Mira, tenés 10 dedos. ¿Cómo los divides en dos partes iguales? 5. Entonces, tenés acá dentro de este 14, tenés 10, que los dividiste en 5 y en 5. ¿Sí? ¿Y cuánto te quedó acá? Mira, tenés 14. Ya 10, ya los dividiste. ¿Cuántos otros te quedaron? Yo me sumé a este proyecto porque a mí me interesa mucho el tema de la educación y trabajar con chicos. También, bueno, porque por ahí los chicos tienen otro tipo de respuestas frente a la gente que los adultos y además el tema de por ahí que siempre nos quejamos de que la educación pública en Argentina tiene un nivel muy bajo de calidad y por ahí, bueno, hacer algo aunque sea mínimo para eso me parece importante. A mí siempre, cuando era más chica, eres a la que le pedían, che, Belu, ayúdame a hacer esto, o ayúdame en matemática. Entonces, le ayudaba mucho a mis compañeros y también mi mamá es profesora y tenía chicos de primer año. Entonces, yo cuando iba a sexto, bueno, estoy en séptimo. Cuando estuve en quinto y en sexto, los estuve ayudando. Me pedían para matemática y los ayudaba. Entonces, ahí me di cuenta que es como que tenía una buena relación con los chicos. O sea, no me costaba transmitirle mi conocimiento y que más o menos ellos entendían lo que les estaba transmitiendo. Me gusta el poder ayudarlos, brindarles un poco de mi conocimiento
poder acompañarlos en esto. No, pero o sea, es como algo que me nace. Sé que mi colegio es muy bueno y por ahí las escuelas públicas no tienen el mismo nivel que nosotros, va, en general. Y por ahí darles una mano con eso, al menos, es algo que uno trata de hacer. Han sido muy positivas los resultados, porque hemos visto los avances en los niños, no solamente para evitar el fracaso escolar, sino también la autoestima que ellos han tenido al poder progresar, ¿sí?, en sus estudios. Entonces ellos se han visto que han podido dar más a través de este apoyo que han tenido con los profesores, los tutores del Manuel Belgrano. Ellos han podido lograr cosas que antes no podían. Entonces como que se sienten más mejor adelante de los demás compañeros. Por ahí pienso que me sirve mucho también para salir de esta cuestión de la burbuja, de estudiar nomás y toda la historia, y también por ahí salir un poco el mundo y darle un poco el mundo. Y bueno, obvio, como futura estudiante de la universidad, me parece que es un proyecto lindo y que ya nos va conectando en cierta forma con por ahí lo que uno va a hacer cuando sea grande. Me gustaría seguir Ciencias de la Educación, es una de las carreras que tengo en vista. Entonces es como decir, bueno, ver el entorno de los chicos, lo que es la escuela, ¿no? Por más que uno ya está en un establecimiento secundario y sabe cómo se maneja, ¿no?, tener referencias también de las primarias. Y también es un poco, bueno, ver cómo está hoy en día la escuelita primaria, ¿no? En el cole es como que vemos que a los chicos de los años más bajos les está costando más, hay más deserción. Entonces, como decir, bueno, a ver qué está pasando. Es un pequeño análisis, ¿no?, que podemos hacer y que tal vez algo podremos hacer en un futuro para ayudarlos. Yo vengo acá porque me hace sentir bien. Me hace sentir que los estoy ayudando y que, no sé, capaz que no es una ayuda muy grande, pero al menos los chicos tienen un lugar fuera de su casa y de la escuela donde alguien se preocupe por llevarles un caramelo, por ejemplo, o preguntarle cómo le fue en el día. Y por ahí es más complicado cuando te das cuenta que no te están entendiendo. Te da un poco de desesperación saber que no sabes por dónde encarar el tema para que entiendan. Pero bueno, siempre está tu compañero que se le ocurre algo justo, y eso es lo bueno por ahí de que seamos tantos en el mismo aula y con el mismo curso también. Pero a mí me hace sentir muy bien esto. Es algo que siento que me está haciendo crecer y a los chicos también. El proyecto de extensión Punto de Encuentro que realizan los colegios preuniversitarios de la UNC funciona también en la Escuela Primaria Provincial Roque Sáenz Peña. En esta escuela, los estudiantes del Colegio Nacional de Montserrat realizan tutorías abiertas a todos los niños que quieran asistir, no solo los que necesitan ayuda en lengua y matemática. Institucionalmente nos presentamos aquí con el proyecto. Este fue aceptado por los directivos y por la docente como una propuesta enriquecedora para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Asisten al apoyo escolar no solamente los chicos que tienen alguna dificultad de aprendizaje, sino aquellos que quieren un apoyo, un encuentro con el tutor, y a través de ese vínculo que se establece se acercan al conocimiento desde un lugar diferente, y uno puede generar un espacio de aprendizaje mucho más enriquecedor para ellos. Es el segundo año que me incorporo al proyecto, segunda vez que hago la experiencia. Empezamos el año pasado, lo hicimos primero con el colegio Olmos, y luego, bueno, este año lo hacemos con el Peña, que me interesó la idea de interactuar con los nenes,
de estar con nenes de primaria, nenes más chicos, y saber cómo sentir de cierta forma lo que los profesores sienten cuando están con nosotros, cuando no nos pueden manejar, cuando no hacemos caso, o qué es ser profesor también, qué es ser maestro, llevar un aula enfrente. Como venimos del Montserrat, entonces creemos que para los chicos somos un buen ejemplo para que se alienten a seguir, a que sí pueden hacer las cosas y que no hay dificultades que les impidan ni lo económico ni lo social, sino que simplemente depende de cada uno seguir estudiando, seguir progresando en la vida y demás cosas. Me incorporé por el consejo de mis amigas. Ellas venían después de cada día de proyecto súper entusiasmadas, les gustaba todo lo que hacían con los chicos. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no pasar un tiempo aparte con ellas, tener una nueva experiencia? Básicamente porque me quiero dedicar a la docencia y quería saber más o menos si era lo que esperaba y tenía una leve idea de lo que era la educación pública, pero quería confirmarlo y verlo como a lo que, para ver qué a lo que me iba a enfrentar en un futuro. Están chicos de cuarto, quinto y sexto grado, y nosotros estamos con los chicos de quinto grado A, que estamos, cuando ellos terminen de su horario de colegio, vamos a la biblioteca o al comedor de los chicos y ahí estamos con ellos en apoyo sobre lengua y matemáticas más que nada, y hacemos las tareas, y si se terminan las tareas hacemos otra actividad que creamos nosotros, que se llama, para que los chicos aprendan. Y también estamos en el horario de clase con la maestra y seguimos la actividad de la maestra. En contenido escolar, sí, por ahí les cuestan las fracciones o ejercicios matemáticos, las tablas, pero cuando les enseñas, cuando les explicas y les dedicas tiempo a los nenes, lo aprenden y captan las ideas y ahí siguen solos. Nosotros venimos a cumplir no una función de maestro, pero sí una de tutor y estar más con ellos, más de no ser tanto autoridad, sino de que construyamos ambos una relación mutua, digamos, una relación buena de cómo estás hoy, qué te pasa, no tenés ganas de hacer ejercicios de matemática, ¿por qué? Tenías que saber entrar por otros lados para que ellos aprendan. Hablabas de juegos, cosas que les interesaban, después te prendes con el tema y ahí como los chicos agarran más confianza con vos. Y entonces era más fácil al momento de hacer las tareas, todas las cosas que tenían por el colegio. No solamente estamos para dar apoyo escolar, sino por ejemplo, hay chicos que tienen problemas en las casas y necesitan contarnos algunas veces y por qué los distintos problemas que tienen con su familia, qué sé yo. En cuanto al escolar, por ejemplo, hay chicos que en un principio no sabían que era una división o no sabían llevar a cabo una división y de a poquito vamos aprendiendo todos juntos a resolver las cosas. Contamos con el apoyo de las docentes, tenemos una comunicación muy fluida con ellas a través de un cuaderno que se establece de comunicación o en encuentro, en entrevistas informales con ellas, donde se van acordando algunas metodologías de trabajo, contenidos y propuestas para abordar en los espacios de tutoría. O sea que es un espacio que se va construyendo colectivamente entre las docentes, los coordinadores del Montserrat y los tutores del colegio. Siento que de cierta forma los ayudo. No estamos todos los años con ellos y no hacemos un seguimiento. Pero sí estamos un tiempito, una vez a la semana, durante un año con ellos. Y es como que dejamos algo, cuando termina el proyecto durante el año, dejamos algo en ellos que a lo mejor el año que viene, no a todos, pero sí a algunos les va a servir y va a decir, bueno, la seño, no dice seño, no, nosotros, la tutora, me enseño esto, entonces voy a seguir haciendo estas cosas. Los nenes por ahí se ven muy entusiasmados al año siguiente con el proyecto. Y bueno, me satisface cuando me dicen, uy, pensé que esto no me iba a salir y no era tan difícil como pensaba. Eso me hace sentir muy bien. Hice nueva esta experiencia porque me parece que el año pasado con los chicos de otro colegio dio un muy buen resultado y que no me esperaba que fueran tan buenos los resultados porque no,
medio que al principio eran un grupo muy desordenado, se peleaban mucho. Y después terminaron siendo un grupo muy unido los grados que los que estuve. Me sentí muy bien, fue muy satisfactorio cuando lograr esos cambios en esos chicos. La creación de una base de datos con información sobre medicamentos que no se consiguen en el mercado surgió como una necesidad ante la carencia de información sobre esos medicamentos que marcaban los profesionales de la salud, particularmente del área de pediatría. A partir de un subsidio otorgado por la Secretaría de Extensión de la UNC, un grupo de especialistas de la Facultad de Ciencias Químicas comenzó a desarrollar ese registro de medicamentos a partir de las consultas que reciben de los médicos, enfermeras y farmacéuticos. El problema que tienen las enfermeras es que a la hora de administrarlo en niños o en pacientes que están en terapia intensiva, en situaciones en donde no pueden tragar el medicamento, hay que administrarlos por sondas, o bueno, hay que adaptarlo para administrárselo a los niños. Bueno, esa es la situación que más se ve, a la cual se enfrentan las enfermeras, ¿sí? A la hora de adaptar ese medicamento. Ellos no saben si machucando el medicamento, mezclándolo y suspendiéndolo en agua es la forma correcta. Muchas veces se pierden las propiedades y el principio activo no puede cumplir su efecto. Entonces, bueno, esas son las consultas que nosotros más nos llegan dentro de este proyecto. Pero a su vez también surge de parte de las farmacéuticas otro tipo de información ya más destinado al uso off-label, ¿sí? Se ve que se está usando un medicamento que no está autorizado en niños, entonces, ver si hay realmente evidencia científica que avale ese uso en esa indicación que la están usando. Y otra, y también todo lo que es la disponibilidad en el mercado de ciertos medicamentos que son para enfermedades raras, que bueno, no se consiguen acá en Argentina y bueno, hay que buscar en qué país lo podemos comprar. Lo que contiene esa base de datos es información sobre medicamentos de los que se han solicitado información. O sea, no es que ahí metimos todo lo que no está, porque hay muchas cosas que aquí no están, pero que no son necesarias. O sea, ahí está lo que alguna vez se solicitó como un medicamento no disponible, que hubo que importarlo, que hubo que adaptarlo, que hubo que usarlo de otra manera. Te voy a mostrar cómo está conformada la base de datos, ¿sí? La información es formulario de nomenclatura, es toda la información sobre la nomenclatura, la peso molecular, nombre químico, forma molecular, estructura química. Podemos obtener de diferentes principios activos. Algunos no están disponibles. Hasta el momento nosotros no conocemos la existencia de otra base de datos igual, con estas características, que tengan esta información específica, que es medicamentos no disponibles. ¿Sí? Se puede encontrar en internet información de muchos tipos, pero no que concentre toda esta información que nosotros tenemos, y sobre todo sobre medicamentos no disponibles. Muchas de las consultas que se tienen en cuenta para desarrollar la base de datos provienen del CIME, del Centro de Información de Medicamentos, dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas. Este centro brinda información técnico-científica, objetiva y actualizada sobre medicamentos a profesionales de la salud, hospitales y organismos del Estado y a la comunidad en general a través de dos mecanismos, uno activo y otro más pasivo. La información pasiva consiste en recibir consultas
tanto de, incluso de pacientes, de médicos, de farmacéuticos o de instituciones como hospitales públicos o privados, consultas puntuales con alguna duda sobre algún efecto adverso de un medicamento, algún uso en particular, algún uso no descripto, alguna reacción no deseada. Entonces se responde puntualmente a la consulta que nos hacen, o sea que la información es pasiva, quedamos a la espera de que la consulta llegue al centro de información. Sin embargo, también existe un rol más activo del Centro de Información de Medicamentos que consiste en seleccionar temas de relevancia que luego son volcados en un boletín sanitario con información científica, con su correspondiente búsqueda bibliográfica y referencias, que se vuelca en un boletín y ese boletín es divulgado a través de diversos medios para que la comunidad pueda recibir la información y pueda esa información servir para tomar decisiones de distinta índole. El CIME de la Universidad Nacional de Córdoba forma parte de la Asociación Internacional de Centros de Información de Medicamentos y participa de diversas redes mundiales con las que intercambia y actualiza información sobre fármacos. El Centro Universitario también lleva a cabo actividades de investigación y docencia, al tiempo que recibe anualmente unas 300 consultas sobre medicamentos, a las cuales se les asegura una respuesta altamente confiable. Uno también tiene que pensar de que la información tiene que ser de primera mano, científica, contrastada. Generalmente buscamos en más de una base de datos para responder una consulta. Y en definitiva, lo que se busca es lograr una absoluta y total independencia de la información de cualquier otro tipo de influencia externa que pueda haber sobre la información de medicamentos. La industria farmacéutica es un actor importantísimo de la economía mundial, eso casi se entiende en sentido común por la cantidad de dinero que mueve. Evidentemente también existen intereses económicos en el medio y por lo tanto alguien tiene que asegurar que la información que se brinda al equipo de salud y a los pacientes mismos sea realmente la información que debe llegar de manos seguras. Entonces, en ese sentido trabajan los centros de información. Por eso, un centro de información que dependa de un privado o que dependa de una industria no tiene razón de ser. Entonces, nacen y crecen en centros universitarios públicos o en órganos colegiados profesionales o en ese tipo de instituciones. Esa es un poco la idea de los centros de información. En el próximo bloque, vemos qué medicamentos no disponibles se desarrollan en la UNC. A partir del proyecto de investigación y extensión sobre medicamentos no disponibles, el equipo de la Facultad de Ciencias Químicas también desarrolla fármacos que no son producidos por las grandes empresas farmacéuticas, pero son necesarios en el país. Se hizo un estudio para ver cuál era la factibilidad científica de desarrollos o investigación en nuevas moléculas de reglamento de las enfermedades que estaban desprovistas de medicamento acá, precisamente en Córdoba, y en la Argentina. En el medio se detectaron varias y nosotros se empezó a trabajar por hematina, que es para la porfiria aguda intermitente, el Chagas y la tuberculosis multifármacoresistente. En el caso del Chagas se empezó a estudiar en bases tempranas al descubrimiento de nuevas moléculas activas, con la premisa de que las dos fármacos actuales disponibles a veces tenían disponibilidad errática, estaban y no estaban presentes y no son eficaces en sus estadios crónicos de la enfermedad. Todavía, para que llegue a ser fármaco, puede pasar muchísimas cosas, pero por lo menos hay investigación en el área con la intencionalidad de buscar nuevos fármacos, no adaptar los que ya están porque ya se saben que no son eficaces en los estadios crónicos. Con respecto a la tuberculosis multifármacoresistente, ahí la problemática fue de otro tipo. Los existentes son en comprimidos
y el paciente necesita tomar de 24 a 32 comprimidos diarios. Esto produce entre muchísimos efectos adversos, entre uno de los cuales es la intolerancia gastrointestinal. Nosotros lo que hicimos es hacer una fórmula farmacéutica en la cual, en lugar de ser en comprimidos, es una solución extemporánea, que en lugar de tomar 24 comprimidos, tiene que tomar 60 mililitros de una solución acuosa, en los cuales hay evidencia científica suficiente como para hacer una proyección de que estaría respondiendo de manera similar en el caso de los comprimidos, e inclusive estaría mejorando la palatabilidad, o sea, la aceptación del paciente al medicamento. Ya se cuenta con todos los estudios de preformulación y formulación y de estabilidad del medicamento. Habría que ir a hablar con las entidades regulatorias para ver en qué estadio se puede encuadrar para su registro y elaboración, si existiera la posibilidad de hacer una transferencia al sector productivo, ya sea gubernamental o privado. Otro de los desarrollos del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas es la hematina, necesaria para tratar la porfiria aguda intermitente, una enfermedad que tiene prevalencia en adolescentes y en crisis agudas puede ocasionar hemiplegias y paraplegias. Es un medicamento que se detectó como no disponible a nivel de la Argentina y que se utiliza para tratar la porfiria aguda intermitente. Patológicamente, la porfiria aguda intermitente se considera como una enfermedad rara o poco frecuente por su baja prevalencia, afectando aproximadamente entre 4 a 10 pacientes cada 10.000 habitantes. La situación actual a nivel de nuestro país, en Argentina, está dada por el hecho de que la hematina no se está produciendo, lo cual ocasiona de que tenga que ser incorporada a través de la vía compasiva. Esto origina altos costos a nivel de los tratamientos, imposibles de sobrellevar y costear por la mayoría de los pacientes. Y además, surge la posibilidad de que no esté disponible justamente en el momento en que se los necesita. Para este caso particular de la porfiria aguda intermitente, siendo que cursa con crisis agudas, es muy importante contar con el medicamento en el momento necesario. Los investigadores de la UNC desarrollaron una fórmula de este medicamento similar a la que fabrican las dos únicas empresas farmacéuticas que producen la hematina en el mundo. El trabajo se realiza en forma conjunta con el laboratorio de hemoderivados de la UNC y permitirá tener en el país hematina a bajo precio y cubrir la demanda nacional y latinoamericana. La gente del Departamento de Farmacia, ellos comenzaron el desarrollo de este medicamento huérfano y nos propusieron ellos a nosotros la elaboración a nivel industrial. Y como nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra misión y nuestra política cumplir un rol social, consideramos que no podemos negarnos a elaborar este tipo de medicamentos. Entonces ellos desarrollaron el método de producción de la hematina y nosotros ahora estamos a etapa de escalado de ese método de producción. Respecto a este medicamento, recibimos solicitudes de gran parte de América Latina. Colombia está muy interesado, el otro día me llamaron de Uruguay, que por favor, porque el único productor es un productor de una multinacional y que se vale de que es el único productor y los precios son terribles y que a veces no hay disponibilidad de producto. Además de la hematina, la planta de hemoderivados de la UNC desarrolla diversos medicamentos no disponibles o que no se producen en el país, sobre todo derivados del plasma humano como el factor 8 y gamma globulinas, que sirven para enfermedades raras y también para enfermedades de gran prevalencia. El laboratorio siempre en sus nuevos desarrollos trata de responder a necesidades sociales de la República Argentina. Entonces busca el desarrollo de medicamentos que no tienen producción nacional. Puede ser que tengan producción en el extranjero y que sean importados a la Argentina, pero no hay una producción nacional. ¿Esto por qué? Porque siempre buscamos proveer de medicamentos que respondan a una necesidad social y que le permitan a nuestra población acceder a los mismos a un precio menor, ¿no?
Nosotros siempre actuamos con todos nuestros productos como reguladores de precios del mercado. En general, la elección de los desarrollos que nosotros hacemos está siempre relacionada a una necesidad, ya sea porque no hay o porque se necesita en cantidad. Esto también es igual para las otras plantas industriales que nosotros tenemos. Nosotros, además de la planta productora de hemoderivados, tenemos dos plantas más. Tenemos una pequeña planta productora de genéricos inyectables de bajo volumen de uso hospitalario, que su origen fue en el 2001 con la crisis social que se generó en ese momento. Las multinacionales se fueron, no había quien produjera estos productos y ahí salimos nosotros con esta producción. Y la otra planta es la planta procesadora de tejidos humanos. Tampoco no había quien procesara estos tejidos. Nosotros iniciamos con el procesamiento de hueso de origen humano, generalmente de origen de donantes cadavéricos. Este hueso es usado tanto en odontología como en traumatología, en implantes, en casos de tumores. Y en general todo este tipo de hueso se importaba de afuera. Entonces era realmente los precios o los valores y la posibilidad de acceso, ya sea para implantes o para otras patologías, mejoraron muchísimo con nuestra presencia en el mercado. Ahora estamos trabajando en el desarrollo del procesamiento de válvulas cardíacas. El Córdoba por lo menos no dispone de válvulas cardíacas para hacer el implante en pacientes que tienen problemas cardiológicos y que hay que suplantarle una válvula. En Córdoba hasta ahora se están usando las válvulas de origen porcino o de origen mecánico, pero las que tienen mejor tolerancia son las de origen humano. Entonces, bueno, nosotros estamos también trabajando en ese proyecto para poder satisfacer una demanda. En Buenos Aires hay respuesta a esta demanda porque el Garrahan está trabajando en esto y todas las donaciones de válvulas que se dan en Córdoba van al Garrahan a satisfacer las necesidades de pacientes de Buenos Aires. Entonces nosotros queremos trabajar para los pacientes cordobeses y disponer de estos productos que realmente responden a una necesidad de nuestros pacientes. Los medicamentos no disponibles son los medicamentos que no se encuentran en el mercado o en el sistema de salud. Generalmente se los asocia con las enfermedades de baja prevalencia o raras. Sin embargo, otras situaciones pueden dar origen a medicamentos no disponibles y es un problema de alto impacto sanitario. Desde la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, un equipo de investigación dirigido por María Rosa Macieri lleva a cabo un proyecto sobre medicamentos no disponibles en nuestro país para detectar qué medicamentos faltan y cuáles son las causas. El proyecto de extensión que está relacionado al uso de medicamentos no disponibles en pediatría surge de un proyecto marco que se desarrolla en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas. Este proyecto tiene dos partes, una enfocada a la parte farmacoquímica del desarrollo de medicamentos y otro enfocado a la parte farmacoepidemiológica para detectar cuáles son las necesidades de estos medicamentos que no están disponibles en nuestro país. Y esta falta de disponibilidad se da por muchas causas,
Puede ser que el medicamento se comercialice en otro lado o que a veces esté disponible, pero no en la concentración o en la forma farmacéutica que los pacientes lo necesitan, o que se tenga que usar en una indicación no aprobada en el prospecto porque a veces no hay otra cosa que se pueda utilizar en estos pacientes. A partir del trabajo interdisciplinario con médicos, enfermeras y farmacéuticos de hospitales de Córdoba, los investigadores detectaron que la información sobre medicamentos no disponibles en Argentina es imprecisa, desactualizada e incompleta. El estudio reveló además que los profesionales de la salud requieren, sobre todo, información sobre adaptación de dosis, administración de fármacos y disponibilidad. Surge como necesidad muy concreta la necesidad de información sobre la disponibilidad de algunos medicamentos, es decir, ¿dónde puedo conseguir un medicamento que no está? ¿Cómo puedo adaptar un medicamento que no está acorde a la prescripción del médico? Esto surgió mucho en enfermería y en la parte de pediatría, donde a veces los medicamentos vienen, pero formulados para adultos, y cuando la enfermera tiene que administrar el medicamento prescripto o el farmacéutico dispensar ese medicamento, ven que hay que hacer adaptaciones. Y no todos los medicamentos se pueden adaptar así nomás. Cuando nosotros empezamos a analizar un poco estos datos, vimos que los medicamentos necesarios o usados para problemas de sistema nervioso, antineoplásicos, para problemas cardiovasculares, eran los de los que más se solicitaba información. Respecto al tema de adaptación de dosis, medicamentos por lo general de formas sólidas o comprimidos o cápsulas que no vienen en formas líquidas, y esto es un problema para pediatría, o para pacientes que no pueden tragar porque están intubados con asistencia mecánica respiratoria. Entonces, administrar un medicamento que no viene en una forma líquida es un problema para estos pacientes. Para contrarrestar esta situación, el equipo de investigación creó una base de datos de medicamentos no disponibles, accesible para todos los profesionales que la requieran. En esta primera etapa, la intervención se realiza con los hospitales de niños de Córdoba, donde se trabaja en forma conjunta con enfermeras y farmacéuticos. El problema que tenemos en pediatría es que a veces el medicamento, al no estar disponible, porque por ejemplo es una fórmula en comprimido y el niño lo necesita en un jarabe, nosotros lo tenemos que adaptar. Y si no lo podemos adaptar, el niño no lo recibe. Y si no lo recibe, no tiene, digamos, respuesta terapéutica. Este proyecto justamente va a dar luz, digamos, a algunos de los aspectos claves para la seguridad del paciente, que sería la administración segura de medicamentos no disponibles o la información que debemos manejar para poder llevar a la práctica de los pacientes, ¿no es cierto?, sobre todo pediátricos, este tipo de medicamentos sin errores y sin confusiones. Y además se va a montar allí mismo en la Escuela de Salud Pública la base de datos, ¿no es cierto?, para que pueda ser consultada por toda la comunidad de salud que lo necesite. Nos faltaría profundizar aún más en algunos otros medicamentos no disponibles en servicios especializados, por ejemplo en el Hospital de Niños. Uno de los servicios que nos faltaría abordar sería el servicio de salud mental y psiquiatría, que tiene fármacos no disponibles específicos que se diferencian totalmente con el resto de las unidades de internación. En el próximo bloque, te mostramos el trabajo que se realiza desde el Centro de Información de Medicamentos de la UNC.